Jornada sabatina para el turismo nacional, donde tanto en la clase 2 como en la clase 3 se pudieron observar interesantes acciones. Comenzando con lo sucedido en las series tras la jornada del día viernes, fue la continuidad de un trabajo destacado para Arnautovic, que se quedó con el mejor registro tras la primera jornada de series del día sábado, luego de la primera sesión cronometrada del viernes, donde Amadi Farina había obtenido el mejor registro. Adrián Percaz ganaba la primera batería, dominando ampliamente sobre Javier Persone y el poleman Amadi Farina. Luego en la segunda batería, un resultado fundamental para el campeonato de Lucas Mohamed, que se imponía sobre Hanna Dalab y Luciano Bossio. Y finalmente en la tercera y última de la serie, Sadal Fanetovic se quedaba con la victoria en la serie más rápida, superando a Mariano Pernia y a Nelson Lombardo. Con estos resultados, Fanetovic aseguró la primera fila para la competencia final. Será acompañado por Adrián Percaz, quien tendrá una gran chance de sumar muy buenos puntos sobre Lucas Mohamed, que deberá partir desde la segunda fila. Un gran desafío para un fin de semana que va a tener una final espectacular en la división menor, con destacado desempeño, sobre todo, del protagonista de Venado Tuerto, que va por su segundo triunfo de la temporada, y así conseguir puntos que lo puedan incluir en la segunda parte del torneo como protagonista. No será fácil la premisa, pero deberá por lo menos intentarlo. En la clase 3, por otra parte, Facundo Chapur dominó la prueba de clasificación muy pareja con Leonel Larrauri y Matías Rossi, también como principales animadores de la contienda. Regalaron un muy buen espectáculo en la previa de las series del día de mañana. El hombre de Peugeot se quedó con la pole position, postergó por 167 milésimas a Leonel Larrauri y por 188 a Matías Rossi para quedarse con una nueva pole en la clase 3 del Turismo Nacional, pensando en la competencia del día de mañana. Mariano Werner fue cuarto en un muy buen trabajo, Leonel Pernia completó una gran clasificación siendo quinto. Fueron los modelos Hatchback los que dominaron sobre los de Baúl en una sesión de clasificación que tuvo para todos los gustos y además varios protagonistas que mañana pueden dar el golpe dentro de las series de la clase 3 del Turismo Nacional.